Al canal de Steelwood Guitars, mi nombre es Carlo González y el día de hoy vamos a estar hablando de esta guitarra que conmemora el 10º aniversario del modelo Hellcat de Tim Armstrong. Pero antes de comenzar esta reseña, como siempre, los invito a suscribirse al canal y si quieren recibir notificaciones con contenido de guitarra, no olviden picarle a la campanita. Si bien ya habíamos hablado del modelo Hellcat, pero en su versión de 12 cuerdas, mismo video que les dejo en la parte superior, a petición de ustedes, el día de hoy vamos a hablar de la versión de 6 cuerdas, pero aprovechamos este año porque fue el lanzamiento del 10º aniversario de su modelo que nos presenta una nueva estética. Básicamente, y el cambio más significativo es el color negro brillante combinado con detalles dorados. Construida con un cuerpo con la tapa de abeto, laterales y tapa trasera de caoba, un brazo de maple o arce con unos afinadores con la maquinaria expuesta en dorado, que lo hace ver espectacular. Por la parte de enfrente, la firma de Tim Armstrong, un brazo de nogal al igual que el puente, con incrustaciones del Hellcat en los trastes 3, 5, 7 y 9, pero con dos calaveras en el traste 12. Un sistema de preamplificación Fishman modelo Precise que se conecta el cable en el pin del talí, lo cual es bastante práctico y básicamente es con lo que viene este modelo de aniversario. Vamos a escuchar cómo suena. Una guitarra que, si bien viene con la firma de Tim Armstrong, es una guitarra que se recomienda para pop, rock, folk, pero creemos que puede hacer mucho más. Si quieren saber precios y disponibilidad, no olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Esto es Steelwood Guitars. Muchas gracias. Y, como siempre, ya la pegué. ¡Ja, ja, 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 ja!